Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí o es la primera vez pinchando en uno de mis vídeos. Y en el vídeo de hoy os traigo un poco cotilleillo, pues si puedo encontrar los links y ponerlos en la cajita de información os lo pondré. Pero es un poquito que a mí me gusta mucho ver estos vídeos. Un haul de que me regalaron el día de mi cumpleaños. Así que si no te quieres perder todos los regalitos que he recibido este año por mi cumple, quédate ahí donde estás. Y como se dice, dentro vídeo. Os digo, la camisetita es de Shein, la saqué en uno de mis últimos hauls, es preciosa y os dejaré el link de descuento también, y si encuentro el link de la camisa en la cajita de información, porque sé que muchas me preguntáis luego, y si también os preguntáis de dónde es el colgante, es de Happiness Boutique, también os lo voy a poner el código de descuento en la cajita de información, y así pues si os gusta algo podéis ir y ahorrar unos euros. Primer regalito. La cajita es de Mercadona y es este. Ay, se ha caído. Es este pack de cremita y aceite corporal de Mercadona, de Deli Plus, el Rose Bulgarian Rose se llama. Trae una rosita, esto en oro rosa. ¿Y qué trae este pack? Os lo enseño ahora mismo. Esto es un aceitito corporal que huele súper bien. El formato viene así con dosificador. Coges tu gotita y esto te lo echas por el cuerpo y huele increíble. O sea, el olor es como a rosas, pero no fuerte, sino en plan sedoso. Es súper bueno y me gusta mucho para después de la ducha. Y luego trae estos dos productos. Si puedo sacarlo, claro está. Ay, madre. Bueno, pues no puedo sacarlo. Uno es el gel de baño y el otro es el exfoliante corporal. Es todo para la ducha. Trae 80 y 100 mililitros. Y es de la misma gama de Flor de Mayo. Que el Flor de Mayo es lo que suelen sacar los mini perfumes que huelen tan bien. Y pues me gusta mucho, esto lo voy a poner en el baño porque es para exfoliante, gel y el aceitito justo para cuando te duchas, pues tenerlo allí en el baño y podértelo echar todo. Así que me vino súper bien y a mí estas cosas la verdad es que me encantan. Y esto es de Mercadona, de Deli Plus. Voy a guardar la caja. Luego, ¿qué más cositas? Este año, en vez de tantos regalos así como sueltecitos, maquillaje por un lado, ropa, estaban todos mis familiares diciendo ¿qué te regalamos? Que te mandan ropa, que te mandan joyas, que te mandan esto, que te mandan lo otro, ¿qué te regalamos? Porque estaban como indecisos, que decían ¿qué le regalamos a esta chiquilla para sorprenderla? Así que como quería un par de cosas más caritas, hemos hecho un mocho así común de todo lo que me iban a regalar. Y por una parte os voy a ir enseñando. Me cogí esta zapatilla, bueno, me la han regalado, pero la escogí yo. Es de la marca La Estrada. Pondré la web por abajita linkeada. Y son estas zapatillas súper cómodas. Tenía zapatillas blancas, pero negras no tenía. Y estas son súper cómodas, las recomiendo 100%. Son estas de aquí. La suelita haciendo esto así como plateado. La parte de atrás me encanta, hace esas líneas con el simbolito. Y luego lo que más me gusta es que son para esta temporada. Le voy a sacar el plástico. Y es que, no sé si se aprecia, pero son con agujeritos transpirables. O sea, mete el pie y es como si fuese con un calcetín. Igual, súper cómoda, y luego la, pues muy combinables con los vaqueritos para el día a día, para estar cómoda con la gordi, pues me gustaron muchísimo. Y estas las cogí a juego con este otro bolsito,
que me parece también súper bonito para el día a día. Y no sé vosotras, pero las que seáis mami, yo antes llevaba mi bolso grande con todas mis cosas dentro, pues mis cremas, mi esto, todo. Y ahora con el bolso de la niña, que tienes que llevar una mochila con su, pues su muda, su cosita, pues ya últimamente no te pones bolso, pero a mí siempre me ha gustado llevar mi bolso con mis cosas, sobre todo la cámara, el monedero, las cosas así que tienes que coger más rápidamente. Y los bolsos que ahora me están sirviendo más desde que tengo mi Bordi, pues son bolsos pequeñitos y que me los pueda cruzar estilo así bandolera, ¿no? Para un lado. Y me cogí este para el día a día que me parece súper bonito. Es de Tommy y de Tommy Jeans. Y la correa me parece muy cómoda porque le voy a quitar ya todos los papelitos así con vosotras para poder enseñarlo bien. Vamos a ver. La correa es muy cómoda, es así anchita, pues eso, te la cuelga estilo bandolera, llevas tus cosas. La verdad es que tiene cabida porque trae dos cremalleritas y le cabe lo justo, el monedero, las llaves, el móvil, las cuatro cositas. Y me parecieron muy combinables con las zapatillitas en tono negro. Así que paráis con tus camisetas, tu vaquerito y tu... un look cómodo de mami, la verdad. Y el bolsito pues es así, es de piel, de ahí lleva el logo muy disimuladillo, que tampoco muy cantoso. Y lo mismo aquí, aunque lo ponga en negro, y no es muy cantoso, que a mí las cosas así cuando son de marca muy cantosas pues no me gustan. Así que es estilo bandolera, cómodo, que llevas tus cositas también cuando te vas de viaje, que vas pues eso, haciendo turismo. Me gusta también llevar este tipo de bolsos, que los llevas adelante controlado, llevas tus cositas y súper bien. Así que las zapatillas muy recomendables, y me la hice así combinándole con el bolso para que fuese el mismo estilo. Y luego mi hermana, que fue la, bueno, mi marido y mi hermana fueron los que me regalaron en Navidad todos los productitos de Olaplex, pues ella sí me sorprendió y me trajo, ya quiere que tenga toda la gama, así tengo el pelo de bello, porque me estoy echando todos los números de Olaplex y me faltaban estos, y me trajo el número 6 y el 7. El 6 os lo voy a enseñar ahora mismo. El 6 es como una mascarilla, más aplicado ella, que te lo echas mojado el pelito y ya no te lo enjuagas ni nada, es digamos como un serum. Es el, pues el número 6, este botecito de aquí, trae de cantidad 24 ml, pone aquí, pues no sé, ah no, 100 mililitros, lo pone aquí adelante, 100 mililitros, y pues viene todo en inglés, así que no sé deciros, pues un concentrado para en crema, para que te lo eches en el pelo, y... dice que dura hasta 72 horas, que para que no te haga frizz el pelo. Y pues eso, que te lo echas, pero luego no hay que enjuagarlo. O sea que es tratamiento. Y aparte también me trajo este aceite, que es el número 7, que creo que es el único, el último número que ha sacado la Ple. Y ya el último del tratamiento. Es un aceite que reduce el frizz, mantiene el color vibrante, protege para plancha y calor hasta 450 grados. Y lo mismo, protección UV para el sol, no deja residuos, es vegano y libre de alcohol. No sé mucho inglés, pero he podido traducir. Os voy a decir qué cantidad, trae 30 mililitros, el bote es muy pequeño, pero es que te tienes que echar una gotilla, restregarlo en las manos y echártelo, porque tú imagínate que te echas tu tratamiento, luego el champú de Olaplex, luego el número 3, luego para no enjuagarlo te echas este, y luego ya el aceite, como tú te echas mucha cantidad de todas las cosas, cuando termina el tratamiento te tienes que volver a meter a la ducha a lavarte el pelo, porque lo tendrías pringoso total. Así que este botecito de aquí, que es súper pequeño para el precio que tiene, son 30 mililitros, pero... por el precio que tiene, ya digo yo que tiene que ser oro puro. La verdad es que todo el tratamiento lo estoy notando un montón y es muy recomendable. Y yo creo que si te echas ya todos los números, pues te lo notarás más todavía y será mucho más efectivo. Así que a mi hermana, muchas gracias, porque voy a tener un melenazo gracias a ellos. Porque la verdad es que a mí me da, es lo que dice mi hermana, los regalos son regalar cosas que tú querrías tener, pero te duele mucho el bolsillo gastarte el dinero. Así que esos son los mejores regalos, la verdad.
Y yo la verdad es que ir a la tienda y gastarme en un botecillo así el dinero que vale, pues no, no iría a comprármelo. Y me lo ha regalado ella, así que se lo agradezco infinitamente. Y mi mami, para terminar, porque ya no hay más cositas, me regaló otro bolsito que me encanta y tenía muchas ganas de tener. Y lo mismo, son cosas que yo no me gastaría el dinero, la verdad. Y no, como no sea que te lo regalen, yo soy para eso muy... no lo sé, pero soy así, me da mucho dolor de barriga. Y este es un bolso que tenía muchas ganas de tener porque es más arregladito, es un color, es el mismo estilo que el otro, para poder llevarlo, pero este con una camisa blanca, tus sandalias de verano, tu zapatito o tu zapatilla blanca, va genial. Es un Valentino y estaba también en blanco, lo que es el fondo este en blanco, la correa del mismo color, las letritas del mismo color, pero en vez de, no blanco, sino como crudito, en vez de marroncito, crudo, pero creo que este, el otro era más sucio, se podía romper antes, y este, pues para darle más batalla, y es un color que pega con todo, tanto en invierno como en verano, así que me gustó muchísimo, y a mi mami le doy muchos besitos, porque también tenía muchas ganas de tenerlo, y por lo menos les di ideas para que se juntaran entre uno y otro, y poderme comprar... pues estas pijadas, porque para mí son más pijaditas, pero tenía muchas ganas de tener y digo, pues mira, para que no aparezcan con 20 regalos de aquí, de allí, de allí, de allí, pues prefiero dos cosas, pero más buenecitas. Así que estos han sido mis regalos de cumpleaños, que todos los links intentaré buscar los bolsitos, que creo que en la página del Corte Inglés aparecen, o en online, en cualquier página intentaré dejaros todo linkeado en la cajita de información. Que espero que os haya gustado este vídeo, que es un poquito pues para chismorrear, la verdad, y que si algo os gusta, os lo dejo linkeado en la cajita de información para que podáis comprarlo o que os lo regalen como a mí. Y pues ya está, que si no, en un próximo cumpleaños, próximo aniversario, próximo Reyes, pues en vez de que te regalen 50 cosas, una lavatoria y decís, yo quiero este bolso. Juntaros todos, pero quiero este bolso, no quiero 20 cosas. Así que... que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que haya gustado. Si es así, déjame dedito arriba para apoyarme. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, que es completamente gratis, 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 gratis. Y que si activas la campanita, YouTube te avisa cada vez que suba nuevo vídeo, porque últimamente no están avisando ni aunque tengas la campanita encendida. Muy mal YouTube, pero es lo que hay. Así que nos vemos en el siguiente y que os quiero muchísimo. ¡Chao!